Bienvenidos, chicos, a un día especial. Bienvenidos al Derby Salmantino. Que estáis escuchando de fondo, tanto la local como luego enseñar a la visitante, estuviera animando al mismo equipo. Pero no es así. La Unión Deportiva Salamanca desapareció en 2013 y se fundaron dos clubes. Y en el vídeo de hoy voy a explicar por qué soy más de unionistas que de Salamanca. Son berenjenales, porque no me gusta hablar en estos vídeos de temas informativos ni nada, pero voy a ser lo más escueto posible, voy a ir al grano. Unionistas nace cuando la Unión desaparece como homenaje, y el Salamanca es el antiguo filial de lo que era la Unión Deportiva Salamanca, que es lo único que no me ha gustado, lo que más me ha hecho decantarme también por Unionistas, que el Salamanca, antes llamado Salmantino filial, cogiese su nombre, viniese un propietario de fuera, en este caso de México, da igual de donde fuese, y comprara tanto escudo, como himno, como estadio, y se hiciera llamar Salamanca CFUDS, haciéndose pasar por la antigua Unión. No tengo nada en contra de ellos, lo he dicho en bastantes vídeos, pero lo vuelvo a recalcar por si alguien todavía no se ha enterado. A mí no me importaría que ascendiese el Salamanca, si ascendemos los dos, mejor, ¿eh? Soy más de unionistas por eso, porque es un club que se creó para homenajear y que en ningún momento se hace pasar por la Unión, simplemente la homenajea. Hoy no estamos aquí para contar la historia ni para rivalidades. Ya digo que desde aquí espero lo mejor de las suertes para el Salamanca y para Unionistas, que están los dos, por cierto, estaréis viendo por aquí la clasificación antes de este partido, que está la cosa muy chunga, están a 4 puntos de distancia. Si ganan Unionistas, se meten los dos en el hoyo. Unionistas sale un poco, pero meten el hoyo a Salamanca. Entonces, hoy estamos aquí para disfrutar, para pasarlo bien y que riñe el fútbol y que nos dejemos de polémicas, de que si unos más, otros menos. Tenemos que estar todos unidos. No se puede, porque no hay un único equipo solo. Pero dentro de lo que cabe, cero polémicas. Esto es fútbol y vamos a disfrutar. ¡Empezamos! Yeah.
Minuto 16 y se adelanta el Salamanca, 0-1. Muy pronto el gol en contra. A ver cómo reacciona ahora Unionistas. Ambas aficiones, minuto 23, en homenaje a la Unión Deportiva Salamanca. Se canta el himno todos los días aquí en las pistas de la Unión. Aquí de repente mi micrófono dejó de grabar de manera repentina, no sé por qué, la verdad, porque estaban diciendo sí simplemente que hacía muy buen día, que qué tal les iba, y decían que bien, que la fruta había subido y tal, pero que por lo demás todo muy bien, y no sé por qué el micrófono dejó de grabar, la verdad. A ver, que se me ha olvidado reaccionar, que ha empatado Unionistas. Lo que pasa es que como lo he celebrado lógicamente, pues se me ha olvidado totalmente. Llegamos al descanso con 1-1, polémica porque ha fallado un penalti el Salamanca, que por lo que están diciendo los que lo han visto por la tele, era mano, pero era fuera del área. Era mano dudosa, pero fuera del área. Han tirado el penalti, lo han fallado, y nada más fallarlo, la jugada siguiente Unionistas ha empatado. Así que nos vamos al descanso con máxima igualdad, y por lo menos un partido bueno está siendo de momento. Bueno, pues final del partido, reparto de puntos, un punto que no le viene bien yo creo que a ningún equipo, menos a Unionistas porque no lo saca de abajo, al Salamanca lo deja ahí en mitad de la nada, entonces, pues bueno, sin más.